decía, ¿no? Anoche casualmente estaban ensayando las dos piezas que y la han grabado también. ¿Cómo puedo hacer para comprar un violín? Mi madre era pobre, pobre, pobre. Y yo me he criado como Dios me ayuda. Solo Dios sabe. Ellos van a venir buscando un lugar estratégico como esto. A mí me gusta, como he instrumentado, para allá, ¿no? ¿Para me quién? Gusta para jazz. Popular, en los últimos años me he relacionado con distintos músicos por el interior de nuestro país. La posibilidad de ir a los lugares donde esa gente vive y compartir con ellos la experiencia de tocar y cantar dio origen a este proyecto. De Ushuaia a La Quiaca es el viaje de 25 personas por Argentina registrando esos momentos.
Hace muchos años yo escribí un artículo que decía La Baguala, canto cósmico para gente joven. Ese canto inconvencional, inaudito, de una enorme libertad de expresión, sobre todo para el canto. Es el canto delirante que de algún modo buscan todos los jóvenes del mundo que están en contra de lo convencional. Y siempre he sentido que los chicos del rock estaban en esa línea y que eran los mejores herederos de este gran canto gallisto. De Sicuri de aquí, los veteranos, claro, como digo, es fundada por mi padre, ¿eh? En el año 1929 ha sido fundada, que ha subido primeramente al cerro Punta Corral. Claro, digamos, ve que mi padre es boliviano, ¿eh? Es de Potosí, él se abrió de Bolivia a los 14 años, y a los 20 años, él vivía aquí, ya se había casado con mi madre, vivía aquí, ¿eh? Soy igual que el tigre viejo, me gusta la carne tierna. Empiezo en el pecho y termino medio las piernas. Yeah!
A Jerónima la conocimos en un festival para los inundados del Chaco y pensamos que su participación en este proyecto era fundamental. De a poco se fue armando la lista de músicos con los que íbamos a trabajar. Leda Valladares, Tomás Vázquez, la banda de Monteros, los veteranos de Pilcara, Sixto Palavecino, Grupo Mahuaca, Barbarita Cruz, el Pilio Rey. ¿Cómo le va, Sixto? A muchuña chusanenja. Hay amigos muy amigos, nacidos entre alegrías, entre copas calaveras donde se marcha la hombría. La amistad vale y ofrece su temple y su propio brillo, para que nadie confunda el corazón y el bolsillo. Hay amigos como el árbol que solo amores arraigan, castigados por el tiempo más brindan flores y bailan. Chacarera, chacarera, llévame siempre contigo, para que por ahí me encuentre todo el que busque un amigo. Muchas veces a mí, por ser persona grande, me dicen, ¿qué le parece? Y yo les digo, y bueno, a mí me parece que está bien. Ah, pero ¿cómo va a estar bien? ¿No ve que la música que hacen? Yo le digo, no, es que ellos tienen que hacer una nueva modalidad. La misma evolución de la vida obliga. ¡Qué cantidad que son! Yo creo que los micros van a estar en el acceso norte. Todos juntos. Para después de ahí salir. De acuerdo a esto, ¿cuántos micros necesita por escuela? Acá tiene, mire. Por ejemplo, está esta escuela Conrero, tiene 100 niños. Yo pienso dos coches. Ay, Dios. No, va a estar todo bien. Va a ver que va a salir todo bien. Desde hace más de 10 años, Leda Valladares viene trabajando en la difusión del canto colectivo. A pesar de la huelga docente que se estaba desarrollando en la ciudad de Tucumán, de Ushuaia a La Quiaca nos permitió reunir en el anfiteatro del Cadillal a 1.500 chicos de 40 escuelas primarias con sus maestras, cantando bagualas, vidalas y tonadas del norte argentino. Más distante del viaje fue Iruya, provincia de Salta. No solo pasamos los 4.000 metros de altura, sino que también tuvimos que dejar atrás nuestro ómnibus y reducir al mínimo todo equipo de grabación.
Como los caminos son estrechos y sumamente peligrosos, solo hay un vehículo que hace a pedido el trayecto Humahuaca-Iruya, un viejo colectivo de la línea 60. ¿Hace rato a vernos allá? No. Claro, fue a ver el preparativo que estábamos haciendo para grabar. Por ejemplo, es... ¿Qué canta es Maturana? Chileno de nacimiento. Anda rodando la tierra. Unidos en la idea de que nada es imposible, registramos lugares y momentos con los medios con que contábamos en cada oportunidad. A través de varios discos, videos y fotos, nos gustaría hacer participar a la gente de todo lo que fue poner en marcha y realizar este proyecto. Por mi parte, siento que de alguna manera, de Ushuaia a La Quiaca, es un viaje que recién empezamos. Macana cuita machaina jacana y pa'